Bienvenidos a la habitación del Averno, al cuarto de las lamentaciones. ¡Muy buenas a todos! Se hace súper raro estar grabando aquí, estar grabando con esa luz tenebre, con esa luz misteriosa, con esa luz siniestra. Este vídeo es un poco raro, me apetecía grabarlo porque dije, hostia, hace unas semanas, creo que hace un mes, hice una historia en Instagram para que me respondieras contándome historias de miedo. Tal vez tú titules este vídeo Story Time de terror de mis suscriptores, o no sé cómo lo voy a llamar, pero el caso es que vamos a pasar todos muchísimo miedo. O si queréis, lo puedo hacer en francés para que sea más, ¿cómo se dice esto? Para que sea más tenebroso, cree más incertidumbre y capte más vuestra atención para lo paranormal. Me pasasteis varias historias, pero hubo una que incluso la mencioné en la story siguiente, que me tocó. Te juro que me saltó una lágrima del what the fuck, man? This guy, boy. Hoy es lunes y seguramente publique el vídeo este hoy mismo, así que molaría hacer una serie, rollo subir esta clase de vídeos los lunes del terror. By Coco DC, ¿cómo lo veis? En serio, a mí me gusta. Si os mola la idea esta, molaría que me escribierais en Instagram historias, ¿sabes? Que me mandarais MDs ahí. O cada lunes o los lunes que yo pueda, intentaría publicar vídeos de vuestras historias, contándolas y tal, ¿sabes? Pero historias de miedo reales o no reales, pero que veáis que... que transmiten, ¿sabes? De esas que te hacen gritar. Así que eso, si queréis más vídeos de estos, el like del terror. El like del terror, Michael. Tengo tres historias y dos de ellas no tienen nombre, o sea, no tienen título. Me molaría que lo pusierais ahí en los comentarios. Hostia, la primera historia la podríamos llamar tal. O la segunda historia de esta forma, ¿sabes? Estaría guay. Like del terror, Coco DC. Me gusta, tío, me gusta ese nombre. Voy a empezar ya con la primera historia de Mohom Bilal Kbir. Hace unos 4 años, durante el mes de marzo, mi madre, mi hermano pequeño y yo nos fuimos a Marruecos durante una semanita, a casa de mis abuelos. Ellos viven en una casa... uy, se me ha bloqueado el móvil. Ellos viven en una casa muy grande en la que solo están ellos dos. En verano se reúne toda la familia y hay más ambiente, pero cuando no son las vacaciones da bastante miedo, ya que hay mucha parte de la casa con las luces apagadas y con un silencio... total. La historia es que la primera noche antes de irme a dormir, me fui al baño a hacer pipí. Al salir apagué la luz pensando que solo con la luz de la pantalla del móvil era suficiente. Apago, abro la puerta y justo en la puerta estaba mi madre parada, mirándome con cara de enfadada pero sin decir nada. Sorprendido le digo, joder mamá, vaya susto, va, entra. Y me fui a la habitación de tranquis. Justo giro por el pasillo, a lo lejos veo a mi madre arreglando la cama para mi hermano peque. Lo único que hice fue correr y tirarme encima de esa cama. No podía hablar, tenía una respiración muy pesada. No llegaba a pensar en qué era lo que vi en la puerta y que yo pensaba que era mi madre. Después de unos minutos en shock, se lo conté a mi madre, que me entendió y me ofreció dormir con ellas esa noche. Cosa que necesitaba mucho. ¿Qué os apareció la historia? Imagínate, tío, te vas a mear, loco, tío, y te encuentras en una habitación a tu madre y te vas a la otra y te encuentras a tu madre con tu hermano pequeño. ¡Yo me voy a la mierda! Coquito, hombre, más veo de Instagram y todas las redes sociales. Todo el mundo sabe eso. Vas a flipar cuando leas esta historia. Bueno, si es que la lees. Saludos desde México. Saludos. Bueno, esta es mi historia. Hace unos años, antes de mudarme al pueblo de Lerma, Estado de México, yo vivía en la extensa población de la Ciudad de México. Bueno, exactamente en un lugar llamado Tlauc. Tlahuac. Uy, nunca había escuchado eso. En ese entonces yo tenía alrededor de 9-10 años. En mi casa siempre todo era normal, pero un día en el techo se empezaron a escuchar ruidos por la noche. Pero un día específico, según recuerdo, se escucharon realmente fuertes y extraños, como si pisaran fuertemente con la intención de despertarnos, a mi familia y a mí. Duró alrededor de unos 10 minutos y nadie despertó más que yo. Al día siguiente pregunté si alguien lo había escuchado y me dijeron que no. Y yo no le tomé tanta importancia porque en ese entonces no era mucho de creer en esas cosas sobrenaturales. Comencé a escuchar esos ruidos cada noche, más y más fuerte, pero siempre que preguntaba todos me decían, ¡estás loco! ¡Nunca se escucha nada! ¡Deja eso! ¡Es tu imaginación! Y cosas así, por el estilo. Pero a la noche siguiente realmente tenía que dormir, ya que al siguiente día tenía una prueba de matemáticas en el colegio. Tenía que dormir y el ruido era realmente insoportable. Entonces tomé la decisión. Realmente cambiaría después mi forma de ver las cosas hasta ahora. ¡Corrí! ¡A ver qué demonios provocaba! Uy, me perdió.
Ese ruido. Al llegar al techo, no vi nada, pero realmente me quedé sin poder moverme. No sabía por qué, y entonces sentí un escalofrío en mi cuerpo cuando sentí una mano en mi hombro, que me volteó, y me quedé desconcertado al ver cómo la cosa que me volteó era una especie de humanoide con ropas negras, pero tenía una peculiaridad. Esta cosa no tenía un rostro, no boca, no ojos, no nariz, no nada, no nothing. Estaba aterrado. De pronto ya no estaba más paralizado. Me fui corriendo lo más rápido que pude a mi habitación y me encerré. Pero cuando me metí a mi cama, esa cosa estaba ahí. Grité mientras él se acercaba y por alguna razón cuando lo tenía enfrente desperté al día siguiente, pero sentía un dolor extraño en el pecho y abdomen. Yo creí que era algo normal y ya, tomé todo esto como un sueño. Pero al ir al baño y verme al espejo, tenía unos rasguños y un poco de sangre seca. No sé bien qué pasó, pero realmente nunca se volvieron a escuchar los ruidos ni nada. Así que jamás le conté a nadie hasta ahora. Tal vez en mi Uoha, ese ser sin rostro, sin nariz, sin boca y sin nada, viva dentro de ti. Espero que no. Esta la vi yo en internet y se llama el tren. Me sentía mal, mi hígado ya no podía eliminar tanto alcohol. Hostia, más de uno sabe lo que es eso. Mis entrañas ardían como una chimenea de carbón. El antro estaba lleno a reventar y allí estaban todos. Llevaban el miedo reflejado en sus caras, pero sus mentes inquietas demandaban emociones fuertes. Intenté escurrir el bulto, pero no pude. Me pusieron otra puta cerveza delante y claro, ¿cómo resistirse? Cada día que pasaba subían las apuestas, pero a mí me zumbaban los oídos y no era por las voces de afuera, sino por aquella vocecilla interior que me repetía con insistencia. No vayas, no les hagas caso. Recuerda lo que le pasó al gordo. ¿Quieres correr su misma suerte? Aquella voz amartilleaba mis sienes. Si no hubiese sido por el dinero, le habría mandado a todos al carajo. Soplaba un viento glacial y yo me estaba meando encima, pero solo tenía que aguantar un poco. De pronto, me di cuenta que estaba solo. Sí, solo y en medio de la vía, y ya no escuchaba a nadie a mi alrededor, ni siquiera a ese incordiante Pepito Grillo de mi conciencia. En aquel momento me pareció oír un ruido de pisadas detrás de mí, acompañado de una risa apagada. ¿Sería el viento o alguien me estaba jugando una mala pasada? Nunca debí de girarme porque, al volverme de nuevo, ya casi tenía el tren encima. Fue como mirar al sol de cara. Entonces me acordé del gordo y de lo que dijo antes de que el tren lo arrollara. ¡Suelta! ¿Quieres soltarme? ¿Quién coño me está cogiendo? ¡Vamos a morir los dos! Yo estaba unos metros más allá y por mucho que lo intenté, no pude ver a nadie detrás de él, como tampoco pude comprender por qué diablos no se apartaba de una vez o saltaba hacia cualquiera de los dos lados. Pero aquellos brazos me rodearon por detrás impidiéndome cualquier movimiento. Entonces comprendí que yo era el gordo, porque ahora ocupaba su lugar y al igual que sucedió con él, iba a ganar todas las apuestas. Quise gritar, pero tenía los labios sellados. Fui envuelto por un choque sordo que parecía provenir del interior de un pozo. La luz de aquellos faros cegadores estalló entre mis ojos. Luego, nada. Va, voy a hacer una más. El aula número 13. El rector era alto, corpulento y siempre llevaba traje gris con zapatos negros muy brillantes. Él era el precursor de aquel internado para niños provenientes de familias desestructuradas. Estaba anocheciendo, caía una lluvia fina y el cielo estaba cada vez más cubierto. Entre risas, Bruno se escabulló de clase y siguió al rector a escondidas. Subió los escalones despacio, ocultándose tras las esquinas. Lo siguió a una distancia prudente y lo vio encaminarse hacia la habitación prohibida. El aula número 13. El chico observó que el rector arrastraba algo. No era un bulto cualquiera, parecía flácido e inerte. Bruno atinó la vista y pudo distinguir dos brazos y dos piernas. Contuvo un grito de pánico y bajó las escaleras corriendo. El rector sintió la respiración de alguien y lentamente se dio la vuelta. Tenía la ropa manchada de sangre y sus manos estaban completamente rojas. Introdujo el bulto en el cuarto y cerró con llave. Había llegado la hora de dormir. ¿Cómo va a dormir ahora, hermano? Bruno se vistió, subió las escaleras con sigilo y atravesó con cautela el oscuro pasillo, apenas alumbrado por una tenue luz proveniente del aula número 13.
Hermano, yo no entiendo. ¿Las aulas 13? ¿Quién inventó la fábula esta del número 13? El 13 mala suerte, el 13 todo mal augurio. ¿Quién lo hizo, chaval? Acojonó a la humanidad para el resto de la historia, tío. El muchacho se acercó hasta la puerta andando de puntillas y paró enfrente de ella. Guiñando un ojo, se arrimó al ojo de la cerradura para escudriñar en su interior. Casi de inmediato se abrió la puerta con violencia. Dos manos robustas lo agarraron con fuerza y lo arrastraron hacia dentro. Uy, esta no da miedo, tío. Nah, esta última no ha dado miedo, pero bueno. Pues nada, estas han sido las 4 historias de terror. 2 de suscriptores y 2 que he buscado yo mismo en internet. Tengo que reconocer que la última que he encontrado yo no ha sido del todo buena, no daba mucho miedo. Pero lo dicho al principio, si queréis que cuente historias vuestras reales o historias que habéis visto que parecen interesantes y que den miedo y terror y... Mira, 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 parece que caiga, parece que caiga... Lamentaciones. Guau, lo tendría que haber grabado así, tío. Bueno, da igual. Tengo miedo.